Pero bueno, ¿qué tal? Bueno, y venir por aquí a ver Immortal of Avium, lo nuevo de EA Original y Ascendant Studio para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Pues quedarse. Gráficamente esto es espectacular. Lo vamos a ver. Unreal Engine 5. Enamorado de esto. Nada puede salir más. Vamos a verlo. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Tema argumental. Jack, un ladrón marginal, descubre sus habilidades mágicas al controlar tres tipos de magia, roja, azul y verde. El juego se desarrolla en el mundo de Avium, dividido por la guerra entre los Lucium y los Rashar debido al papel crucial de la magia. Jack se une a los Inmortales, un grupo de élite, para detener una crítica amenaza con destruir el mundo. Tenemos que mediar ahí entre las dos bandejas. Vamos a ver cómo va la jugabilidad del juego. Respecto a su jugabilidad, destacar que es un shooter en primera persona, innovador de la magia. En lugar de armas convencionales, Immortal Avium combina elementos de shooter en primera persona, pero con la magia, nada de armas. En lugar de armas, Jack utiliza un brazalete que canaliza tres colores de magia, como hemos comentado. Cada tipo de magia tiene atributos especiales y se pueden mejorar a través de un árbol de habilidades. La jugabilidad se centra en cambiar constantemente entre los colores mágicos para adaptarse a los enemigos y situaciones. Mientras se exploran diversos entornos, superamos desafíos y vamos mediando entre estas bandas, con combate, exploración, resolución de acertijos. Además hay desafíos secundarios aparte de las misiones principales, templos especiales, áreas opcionales con pruebas aún más difíciles. Podemos elegir entre tres niveles de dificultad y experimentar con diferentes combinaciones de magia y habilidades para abordar cada uno de los combates y acertijos que tengamos. Todo ello lo haremos durante alrededor de unas 25 horas, que es lo que principalmente dura la historia. Sin embargo, la exploración de los desafíos secundarios, los templos, las mejoras de habilidades, si no queremos hacer virguería, eso puede aumentar significativamente la duración. Además, el juego alienta a la experimentación y desviarse del camino principal para descubrir secretos y contenidos adicionales. Ya lo digo, puede durar mucho más si somos unos exploradores y no tienen una duración bastante aceptable. 25-30 horitas está bastante bien. El apartado gráfico es increíble. Permite una recreación rica y detallada de los escenarios y el motor gráfico que usa. Pedazo de motor gráfico. Aunque algunos efectos y explosiones individuales pueden no ser todavía tan impresionantes, este motor gráfico está verdecito. La combinación de elementos visuales en el juego crea un aspecto espectacular. Los modelos de los personajes son expresivos, detallados, también alucinantes. El juego mantiene una fluidez visual, la mayor parte del juego, a un nivel altísimo. Y el tema sonido se involucra en el juego al tener las voces en castellano perfectamente, voces de alta calidad que ayudan a empatizar con el protagonista, la música adecuada, las voces encajan bien con los personajes y la historia, y los textos, si los queremos, también están muy bien editados. Así que como conclusión, Immortal of Avium ofrece una experiencia de shooter única, que combina la magia con la acción en primera persona. La jugabilidad es fluida, la exploración rica y desafiante, y hacen que este juego sea entretenido y emocionante. Aunque algunos aspectos pueden parecer genéricos, la combinación de elementos técnicos y artísticos, junto con la duración y el nivel de detalle, hace que valga la pena sumergirte en Avium. Os dejo con más análisis, y este juego está bastante guapo. Nos vemos.